Desde Santiago de Compostela, Galicia, España, quiero agradecer en primer lugar a Víctor Nieto Bonilla y al colectivo Historia y Cultura de UACNUCO la invitación a hablar sobre el nuevo paradigma historiográfico en América Latina. Decir que Víctor entró en contacto con nosotros ya hace años, ¿no? En el año 2004 conectó con la red de Historia Debate, ya en Internet, en aquel momento, para reivindicar la necesidad de crear un colegio de historiadores del Perú. Hoy es un gusto para mí estar aquí con vosotros y poder celebrar que el nuevo gobierno elegido en las últimas elecciones en el Perú, pues decidió conceder a la comunidad de historiadores peruana esa institución, el Colegio de Historiadores del Perú, que ya existía en Bolivia, en varios estados mexicanos. Por lo tanto, mis felicitaciones a la historiografía peruana, muy particularmente al promotor de esa iniciativa, Víctor Nieto Bonilla. Bien, entrando ya en el tema, ¿no? En los últimos 30 años hemos vivido un complejo recambio de tendencias historiográficas. Por un lado, las vanguardias historiográficas en las que nos formamos y de las que formamos parte en el siglo XX, anales, marxismo, etcétera, pues entraron en una situación de relativo agotamiento. Digo relativo porque son tradiciones que van a estar ahí para este presente y para los futuros que vengan, sin duda alguna. Pero ya como movimiento colectivo llegaron a cierto impasse. Y paralelamente, para la preocupación de muchos, se produjo un regreso del positivismo, corriente que había quedado relegada por el empuje de la revolución historiográfica del siglo XX. Yo creo que fue, en definitiva, una reacción instintiva de los historiadores de volver al matriz original de nuestra disciplina como ciencia en el siglo XIX, que fue el positivismo, pero que todavía su huella pues continúa hasta hoy. Paralelamente a este proceso de declive por un lado y de regreso por otro de positivismo, están despegando, han ido emergiendo nuevos paradigmas acordes con el nuevo siglo en el que estamos, ¿no? Cuyo tránsito del siglo pasado hasta hoy, es decir, la segunda década ya del siglo XXI, pues está resultando, digamos, muy profundo, ¿no? Es decir, han cambiado desde la caída del muro de Berlín muchas cosas. Era impensable, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que debajo de este cambio siglo XX, siglo XXI, está impulsando todo este cambio que algunos califican de civilización, incluso pues el salto de gigante que han dado las fuerzas productivas en estos últimos 30 años. Ya en el primer Congreso Internacional de Historia de Debate, en el año 93, decíamos que si cambia la historia, cambia la historiografía, es decir, la escritura de la historia, tengamos mayor o menor conciencia de ese cambio, ¿no? Pero es así, porque la historia la hacemos desde cada presente y los cambios radicales de los propios presentes en los que viven los historiadores, pues provocan cambios que tenemos que analizar, porque a veces esos cambios no son
no tienen un sentido de progreso, sino es como pasa con el retorno del positivismo, una marcha hacia atrás que pone en una situación muy peligrosa a nuestra disciplina, si no fuera porque hay corrientes en sentido contrario entre las que se encuentra el movimiento de historia-debate, buscando un futuro para la historia en una sociedad que está también buscando un futuro para sí misma. El nuevo paradigma historiográfico que venimos impulsando como historia-debate, sobre todo ya de una manera más organizada desde el año 2001, cuando proclamamos el manifiesto historiográfico de historia de debate. Este nuevo paradigma que proponemos desde historia de debate, o si queréis, historia de debate es un poco la consecuencia de este paradigma que estamos impulsando, y causa y consecuencia al mismo tiempo. Tiene tres características que nos diferencian de otras propuestas en este cambio de siglo que parece que no termina nunca, porque no hemos llegado a una situación de estabilidad histórica, social, política, económica, como para decir, bueno, estamos ante otra realidad muy distinta del siglo pasado y es esta. Ahí esto no se puede decir todavía y hay que definir, y otros desde otra disciplina lo están haciendo sobre qué es esto, esta historia que estamos construyendo de manera más o menos voluntaria en este nuevo siglo. Bien, decía que la propuesta de historia de debate tiene tres características que nos distinguen de otras propuestas, porque se trata de un paradigma con tres características muy marcadas, es decir, un paradigma global, un paradigma progresista y lo más nuevo, si se quiere, y un paradigma latino. Global en el sentido de aquello que no es parcial. Entonces, hablando en paradigma historiográfico, hoy hablar de un paradigma global significa hablar de tres cosas. Global, en primer lugar, en el sentido que antes decíamos historia total, que nosotros preferimos llamar historia mixta porque creemos que en el mestizaje de diferentes temas y enfoques es donde podemos encontrar y hallar aproximaciones globales. En segundo lugar, el paradigma global hoy es digital, no me paro en eso porque es de sobra evidente para todos. Y en tercer lugar, el paradigma global es mundial, es decir, desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista espacial. Por lo tanto, estamos impulsando un paradigma que es global en estas tres direcciones, y al mismo tiempo trata de combinar la práctica con la teoría, la investigación con la reflexión, de originar un debate y al mismo tiempo generar un consenso, porque es eso lo que nos permite avanzar como disciplina y adaptarnos al mundo nuevo en el que vivimos. Por lo tanto, investigación y reflexión, debate y consenso, eso forma parte de la globalidad de nuestra propuesta, de manera que no se reduce a proponer una nueva línea de trabajo, una nueva temática de trabajo, un nuevo enfoque historiográfico, que también es eso, historia, debate, sino que además de eso es, digamos, una visión del concepto de historia adaptado a los cambios tan radicales que se han producido entre la caída del muro de Berlín y la pandemia del año 2022, y punto y seguido, porque no sabemos qué otro hito histórico vendrá después, pero como historiadores estamos en la obligación de adaptar nuestra disciplina a estos cambios para que pueda servir de utilidad para los que entre los diferentes futuros que se pueden plantear
triunfe aquel futuro de progreso más beneficioso para el conjunto de la sociedad, y en este caso de la sociedad global. Decíamos que la otra característica era progresista en el sentido, no exactamente político, en el sentido de partidarios de la idea de progreso, ¿no? Por lo tanto, no podemos hacer tabla rasa como hacen otros, los partidarios del retorno a la historiografía del positivista del siglo XIX o los postmodernistas. Nosotros no podemos, si queremos que nuestra disciplina sirva para algo en el futuro, y si queremos que nuestra disciplina tenga futuro, no podemos hacer tabla rasa de la revolución historiográfica del siglo XX, protagonizada por Annales y el marxismo, como, por ejemplo, de una manera notoria, ya lo he dicho, lo repito, lo quiso hacer el posmodernismo, que hoy está en declive, claramente, ¿no? Porque el mundo sigue necesitando una idea de progreso, ¿no? Entonces, proponer a las ciencias sociales que eso, pues, es un relato inventado, que no sirve para nada, pues eliminar lo que son las ciencias sociales. Para eso han nacido las ciencias sociales, y entre las ciencias sociales la historia, para contribuir a que nuestros conciudadanos tengan un futuro de mejor. Y si se pierde eso de perspectiva, es decir, la idea historiográfica de progreso, no se va a ningún lado, y nuestra disciplina acabaría orillada, acabaría marginada, como algunos intentan hoy en día quede orillada y marginada en nuestras universidades, cosa que no lograrán para nada. Afortunadamente, el posmodernismo está en declive también en Estados Unidos de América. En tercer lugar, elegimos un paradigma global progresista y una iniciativa latina. Eso es muy importante porque es la primera vez que sucede en lo que se ha llamado la historia de la historiografía, que del mundo hispano, latino, surja una iniciativa historiográfica de proyección global, que en este caso aquí representamos a lo que es y ha sido, es y será Historia de Debate, pero no somos los únicos que están trabajando en esa dirección. Lo que aquí proponemos y explicamos de lo que hemos hecho en los últimos 30 años, justamente en ese momento histórico de cambio del siglo XX al siglo XXI, hubiera sido imposible en el ámbito académico angloamericano por dos motivos. Porque en el mundo estadounidense, e incluso en cierta medida también en el mundo inglés, y con su influencia internacional, que bien conocemos, en unos países mayor que en otras, las tendencias revolucionarias en el campo de la historiografía en el siglo pasado tuvieron una presencia menor. Entonces, es muy difícil producir un nuevo paradigma para el siglo en el que estamos si no se parte, si no nos apoyamos de la experiencia de la escuela de Annales, del marxismo y de algunas otras corrientes paralelas a estos dos grandes movimientos historiográficos del siglo pasado. Y el otro motivo, porque un paradigma historiográfico como el que proponemos en el ámbito latino, llevamos ya 30 años con esa tarea, podemos ofrecer ya un buen resultado. Pues el otro motivo por qué eso no se puede dar en el ámbito anglófono es justamente por el problema del idioma. Es decir, esa idea de imponer un idioma que va más allá de lo de la lengua franca, ¿no? Siempre ha existido, pero ahora hay varias lenguas francas en el mundo, y a lo largo de la historia ha habido muchas lenguas francas. El tema no es ese, el tema es la imposición
de un idioma con todo lo que hay detrás de los idiomas y de sus propuestas. Y yo creo que así es muy difícil, obligando a la adaptación a una cultura, a un idioma, por mucho que surja de lo que ha sido el mayor imperio del siglo XX, eso se convierte en un obstáculo para adaptarnos a la globalización. Es decir, la globalización es multilingüe, todavía algunos no se han dado cuenta, es multilingüe, hay más de una lengua franca. Y para un hispano es mucho más fácil, digamos, tolerar que hay otras lenguas en las que expresarse académicamente que para un anglófono que piense que tiene que ser solamente inglés todo lo que se produzca, en este caso, en el mundo académico y universitario. Eso yo creo que está destinado a quedar atrás por la marcha de la historia, y sin embargo, la historiografía latina que nosotros proponemos como nuestra contribución a un nuevo concepto de la historia y del oficio historiador en el siglo XXI, pues tiene un camino, digamos, mucho, mucho más fácil, porque toleramos mejor la pluralidad lingüística. Por ejemplo, en los cuatro grandes congresos, con una media de 150 ponentes en cada uno de ellos que hemos celebrado, congresos internacionales de historia y debate, siempre ha habido traducción simultánea, al menos entre el español, el inglés, el francés, y la posibilidad de dar ponencias en otras lenguas, etcétera, ¿no? Hoy eso incluso es más fácil, porque existen ya unas herramientas, no solo a través de Google, sino por otras vías digitales, para poder, en fin, seguir la historiografía en otras lenguas y establecer intercambios con otras lenguas a través de las traducciones automáticas, que han mejorado enormemente en el universo digital. Por lo tanto, nosotros estábamos en esa línea ya hace tiempo. La globalización, y sobre todo la globalización académica, tiene que ser multilingüe o no va a progresar. Y aquí volvemos a lo que decíamos antes, que si la historiografía no se guía por una idea del progreso, pierde su sentido social y su contacto con los sectores más dinámicos de los presentes que nos toca vivir, ¿no? Bien, hay que decir que asimismo que el éxito de Historia de Debate sería imposible sin la participación de los colegas latinoamericanos, que ha ido creciendo de uno a otro congreso desde el año 1993. Creo que eso se explica porque, junto con el tema de la pluralidad idiomática en los intercambios académico, nosotros nos hemos esforzado para que en nuestros congresos celebrados cada X años en Santiago de Compostela, Galicia, España, los historiadores latinoamericanos jugaran el mismo papel que los historiadores que venían de otros lugares de España o de Europa o de los Estados Unidos de América. Y eso no es nada fácil, porque no solo hay una desigualdad en el tema del idioma, hay una desigualdad incluso en la academia, que se va superando porque la buena globalización se va imponiendo, pero hay toda una experiencia de infravalorar la aportación, en este caso historiográfica, que puede venir, por ejemplo, de países de origen latino desde el punto de vista de la lengua y de la cultura, que no solo es América Latina, es también en Europa, pues todo lo que es el sur de Europa, no solamente España y Portugal, sino también Francia, Italia, etcétera, que son justamente, volvamos a insistir en ello,
en esa historiografía, en esa historiografía latina europea, donde ha tenido más éxito en el siglo pasado la escuela de Anales y la historiografía marxista, y por lo tanto es desde donde tenemos más facilidad para, sin hacer tabla rasa de nuestro pasado historiográfico, adecuar nuestra disciplina a este nuevo y convulso siglo XX. Bien, un repaso rápido. En el primer Congreso de Historia y Debate, en el año 1993, editamos 6 volúmenes de las actas, y uno de ellos dedicado a América Latina. En el prólogo proponíamos un eje latino transatlántico para renovar o contribuir a renovar la historiografía mundial. Decíamos que era posible y necesario, hoy decimos que es real, lo hemos cumplido entre todos, desde un lado y desde el otro lado del océano Atlántico. En el segundo congreso, en el año 1999, hubo dos, a partir de 1999, hubo dos novedades que ayudaron a intensificar ese intercambio y ese proyecto común transatlántico que representamos Historia Debate. Uno, el primer salto digital que dimos ya en 1999, en la preparación del segundo congreso, se creó una página web, una lista de correo electrónico. Después, esa página web, tantos años ya veis después, ya tiene 10 millones de visitas, y solo en la parte de foro que tiene Historia Debate, porque es un foro, un movimiento historiográfico, una red, etcétera, es muchas cosas, pero en la parte de foro, en la web de Historia Debate, se pueden consultar 118 debates de los temas que nosotros solemos tratar, de metodología, de historiografía, de teoría, de la historia, de didáctica de la historia, de historia inmediata, pues lo que decía, 118. He intentado, para preparando esta videoconferencia, ver la participación latinoamericana, y es que, bueno, era un poco laborioso contar uno a uno los cientos de colegas que participaron en nuestros debates, ¿no? Pero puedo deciros, sin temor a equivocarme, que la mayoría de los intervinientes procedían de América Latina, ¿no? Por lo tanto, decir que el salto a internet facilitó el éxito de ese eje latino transatlántico, ¿no? Y también, llenando más de contenido, digamos, nuestro esfuerzo por un nuevo consenso historiográfico, nuestra primera versión de esto que llamamos nuevo paradigma historiográfico, que es el manifiesto historiográfico del año 2001, con 18 proposiciones que no surgen de una abstracción, sino de una práctica historiográfica que en ese momento era, digamos, relativa, ¿no? Porque habían pasado 8 años desde el inicio de ese movimiento que es Historia Debate, pero que hoy en día podemos decir que íbamos en la buena dirección. De los 628 profesores de historia e investigadores que suscribieron nuestro manifiesto, deciros que la mayoría absoluta son colegas latinoamericanos. Hay
profesores de universidades de 39 países, 20 de ellas latinoamericanas, ¿no? En fin, hablaba del manifiesto historiográfico, pues bueno, 21 años después, ¿no? Ya se puede hacer un balance. Yo lo intenté, podéis ver la videoconferencia en YouTube, en el año 2017, donde invitado por la Universidad de La Habana, fui a Cuba, ya había estado otras veces, hacer un balance del nuevo paradigma historiográfico que proponíamos en el año 2001. Y fue muy provechoso, muy positivo, ¿no? Es bien cierto que hay cosas que hemos hecho y reflexionado con posterioridad a la primera redacción del manifiesto del año 2001, que habría que añadir, pero la mayoría de esas 18 proposiciones en gran medida se están cumpliendo, ¿no? Y han sido asumidas por otros, etcétera, como debe ser, porque no solo a nosotros se nos ocurren las ideas correctas, sino que a mucha otra gente incluso una idea es correcta cuando otros la están pensando en otro lugar y desde otro punto de vista. En ese sentido, es por lo que hablamos siempre del término paradigma, que en historia de la ciencia pospositivista, paradigma es el consenso, un consenso académico que se establece, y de ahí que busquemos a la hora de perfilar ese consenso, pues la participación de todos, es decir, no surge solo de una experiencia individual de investigación histórica, historiográfica, sino también de nuestros debates y de lo que vamos haciendo en los congresos y de lo que se nos va ocurriendo un poco a todos. Es la manera de que las proposiciones tengan éxito. Bueno, la conferencia de Cuba, donde hago este balance, se tituló Hacer la historia hoy. Eso fue ya hace 5 años. El tercer y cuarto congreso tuvieron lugar en 2004 y 2010. De las 552 entidades académicas que colaboraron en el año 2010 en nuestro cuarto congreso, 226 eran de América Latina. A partir de este cuarto congreso, es decir, en la última década, hemos dado el segundo, lo que llamamos el segundo salto digital, que es pasar de la lista y de la web, la web y la lista siguieron funcionando, sobre todo la web, pasar a las redes, a las nuevas redes que se están creando y que están al mismo tiempo pues cambiando la manera que tenemos de hacer academia, en contacto con colegas de otros países y de otras especialidades. Bien, me refiero a YouTube, me refiero a Facebook, a Twitter, a academia.edu, a LinkedIn, a Instagram, a iBooks, que es una plataforma de podcast, y para que veáis vosotros el tremendo impacto que ha tenido esta última década Historia de Debate y los cientos de colegas que han colaborado a través de nuestra red, deciros que en estos últimos 10 años hemos subido casi 500 vídeos a nuestra página de Historia de Debate en YouTube, que han tenido 512.000 visualizaciones, el 49% originarias de América Latina. En Facebook, también en la última década, sumamos de una manera, digamos, más diaria y más interactiva
que en YouTube, aunque últimamente en YouTube empieza a haber también muchos comentarios y más interacción que cuando comenzamos, ¿no? Pues bien, el Facebook, tenemos otros varios, tres Facebooks, pero el Historia Debate tiene 16.200 seguidores y el 62% son de América Latina. Después, para ver un poco la participación, la importancia de la participación latinoamericana en la red de Historia de Debate, desde el año 1993 hemos hecho 116 presentaciones de Historia de Debate, entendida como foro, red, plataforma historiográfica, etc. Y de esas 116 presentaciones en universidades de todo el mundo, el 55%, 64, fueron en países latinoamericanos. Aproximadamente la participación latinoamericana en este fenómeno que es Historia-Debate, pues suele estar entre el 50% o el 60%, con lo cual es muy importante, porque claro, también participa en Europa, el norte de América y otros países en nuestras diferentes actividades, ¿no? Bien, mi papel como fundador y director de Historia de Debate ha sido y sigue siendo impulsar, organizar, sintetizar, proponer. Mi última aportación a un pensamiento historiográfico de nuevo paradigma, que es un proceso en continua construcción, como le gustaba decir a Pierre Vilar con la historia marxista en los años 70, una historia en construcción, un nuevo paradigma es una historia en construcción, porque además estamos cabalgando sobre un nuevo siglo que sigue generando cambios continuos, ¿no? Entonces la historia es muy difícil que se pueda parar en un lugar y decir, bueno, hemos llegado ya a un consenso sobre lo que tiene que ser el oficio de historiador en el siglo XXI. Es muy difícil porque surgen nuevos elementos y nuevos debates y lo más que podemos es ver un poco la buena dirección para la escritura de la historia en la medida que podemos otear la buena dirección en la historia de la sociedad e ir conforme pasan los años y en la medida que podamos seguir haciendo congresos también, que el último no hemos podido hacerlo porque tocaba el año 2011 y 2021 y la pandemia lo impidió, es decir, que no hubo quinto congreso, pero no renunciamos a que en el futuro pueda haberlo, porque era un gran observatorio internacional para ver el estado de nuestra disciplina. Insisto, tratar de ir pensando al mismo tiempo que investigamos empíricamente, al mismo tiempo que investigamos historiográficamente y que ponemos en común todas nuestras experiencias hoy en día, más que nada a través de las redes. Bueno, decía que mi contribución más reciente fue una serie de vídeos de breves que se llama, que es La Historia, ¿no? Tiene 44 episodios grabados en el año 2020 y el año 2021, y ahí es donde hemos aprovechado para volver sobre el cambio historiográfico siglo XX, siglo XXI, y completar y mejorar nuestra perspectiva abierta hace 20 años por el manifiesto del año 2000-2001. En fin, parece que... Ah, no, tenía aquí otro dato que da la medida del impacto que tienen que están teniendo nuestros planteamientos, que
cambian conforme recibimos también comentarios y tenemos experiencias que no solo son individuales, sino que son colectivas. Por ejemplo, en el episodio primero de la serie, que es la historia, que se dedica este episodio primero al concepto de historia, repasando lo que ha sido muy rápidamente, porque son 12 o 13 minutos, lo que ha sido el concepto de historia del positivismo, de las nuevas historias, y planteando el concepto de historia que proponemos para el siglo XXI. Pues muy bien, si sumamos las visualizaciones que ha tenido ese episodio en el canal de Historia Debate y también en el mío personal, salen 32.000 visualizaciones y el 66% de América Latina. Por eso entendéis que el movimiento historiográfico que hemos iniciado hace 30 años y que sigue, hubiera sido imposible sin la participación latinoamericana, sin ese, esta vez sí es cierto, encuentro de dos mundos, la Europa Latina y América Latina, para construir lo que tiene que ser o lo que debe ser el oficio de historiador en el siglo XXI. Bueno, aparte de las prácticas digitales, nosotros nos hemos, o al menos nos hemos movido hasta ahora también en la vieja sociabilidad académica de viajar y dar conferencias. Yo he dado en estos 30 años 197 conferencias y seminarios, el 40% en América Latina. O sea que ha sido un esfuerzo importante, bueno, por mi parte, pero en 30 años pues se hacen muchas cosas, pero sobre todo también por parte de las universidades latinoamericanas que me han ido invitando en los diferentes países latinoamericanos. Es mucho más meritorio que cuando te invitan a una conferencia pues en España, en Europa o incluso en Estados Unidos, es decir, porque hay menos medios, por desgracia, para invitaciones y para otras actividades de tipo académico. Bien es cierto que en los últimos dos años, ya ha dejado de haber invitaciones porque ya no se ha podido tener actividades presenciales como hacíamos antes, entre otras cosas porque en este tiempo de pandemia en muchas ocasiones no se ha podido siquiera viajar. Entonces todas las invitaciones que recibí estos dos últimos años vienen de América Latina, con lo cual quiere decir que hay un dinamismo muy especial que nosotros valoramos y conocemos en la historiografía latinoamericana en general, en la sociedad latinoamericana en su conjunto, y que podríamos hablar de ello otro día, porque sería más bien una charla de historia inmediata. Estamos hablando más bien solamente de historiografía, sobre lo que está aportando al mundo la sociedad latinoamericana, no solo al mundo de la historiografía. En fin, ya en la fase final de mi exposición vuelvo al título, El nuevo paradigma historiográfico en América Latina. Bueno, el nuevo paradigma historiográfico en el que yo, junto con muchos colegas a los dos lados del Océano Atlántico, hemos estado trabajando, porque ha habido muchas complicidades y mucha gente que ha participado en muchas cosas a lo largo de los últimos 30 años. Entonces eso tiene una influencia América Latina grande, porque una parte de los profesores de historia e investigadores de historia de América Latina ha participado en algún momento de una manera más o menos prolongada, de una manera más o menos intensa en todo este esfuerzo académico colectivo. Entonces podemos hablar de una influencia directa del nuevo paradigma historiográfico en América Latina, lo hemos venido haciendo hasta aquí, pero también hay una influencia indirecta que nos gusta mucho también, aunque claro, al ser indirecta pues se producen paradojas como la que voy a relatar ahora. En México han copiado el nombre de nuestro primer congreso, la Historia Debate, después quitamos el artículo
para recientemente para crear una serie de vídeos, ¿no?, sobre la historia de México. Nosotros, claro, tenemos la propiedad intelectual de la marca, pero la verdad es que nos encantó y nos encanta que nos den tanta publicidad. Lo que nos gusta menos es que lo que han aprendido de historia de debate sea parcial. Por ejemplo, en esos debates que los seguimos más o menos, porque claro, no vivimos en México, aunque ha sido a México el país, México ha sido el país latinoamericano al que más he viajado estos últimos 30 años. Pero claro, son vídeos que solo hablan de las grandes figuras de la historia mexicana, de las grandes batallas, muy tradicionales. Claro, se trata de un proyecto que no es académico, es un proyecto mediático, cultural, divulgativo, que está bien, ¿no? Todo lo que sea, hacer historia está bien. Pero, hombre, hacer historia como en el siglo XIX de las grandes figuras y hacer debate solo sobre el papel de los próceres, no digo que no haya que hacer historia, pero reducir a eso la historia de un país es peligroso. Eso lo venimos diciendo nosotros en Historia de Debate desde el primer congreso, pero es que mucho antes ya lo habían planteado, que es de donde lo aprendimos nosotros, la Escuela de Anales y la historiografía marxista. Pero sin embargo, vemos algo positivo, es decir, porque se busca copiar o plagiar, pero yo diría copiar, que es una cosa más benigna y en el fondo nos gusta que nos copien, ¿no? ¿Para qué se utiliza la etiqueta de la historia de debate? Para hacer debates, y hacen debates. Yo he visto algunos y hacen debates. Y eso no es ya historiografía positivista. Porque para un positivista la historia se hace con documentos y nada más. Y el papel de la reflexión y del pensamiento que decía Víctor, historiográfico, todo eso, pues lo tienen como muy relegado o simplemente no le prestan atención ninguna. Si tiene que haber algún debate, tiene que ser un debate erudito sobre si esa batalla tuvo lugar en este lugar o aquel otro, sobre una fecha, sobre un nombre, sobre qué quiere decir esto en un documento, pero no en estos debates de la historia debate mexicana. Bueno, hay otra historia de debate mexicana que somos nosotros, los colegas que están allí, que es probablemente el país donde, digamos, historia de debate tiene más influencia en sus universidades, probablemente. Pero bueno, de la historia de debate esta, digamos, de tradicional, sin embargo, sacamos algo en limpio, y es que nos confirma la idea que tenemos sobre el concepto de historia en el siglo XXI. Es decir, que la historia la hacen los historiadores, con fuentes, pero la hacen los historiadores. Ese es el mayor secreto de nuestra disciplina. Lo hacen historiadores. El historiador no es neutral, ni el notario. No, el historiador elige el tema, interpreta las fuentes. Tiene mil vías para incidir y es, por lo tanto, responsable del resultado. Y, por lo tanto, cuando decimos que la historia es hija de su tiempo, es que cambia desde cada presente, ¿no? Y cuando decimos que cada generación cambia la historia, es porque se cambia la historia desde cada presente, aparte de toda la evolución endógena de una disciplina que va mejorando en sus técnicas, en sus métodos y en sus enfoques a lo largo del tiempo. Por lo tanto, influencia indirecta del nuevo paradigma historiográfico también, aunque sea torcida, como en este caso, donde le interesa el debate, pero no le interesa la historia con protagonismo social que nosotros mantenemos y que hemos aprendido del materialismo histórico y de la Escuela de Anales. Sin eso es que no tiene sentido nuestra disciplina. Es decir, si nosotros somos como una televisión o como la prensa de todos los días, que gira alrededor de los caudillos o de los,
personajes importantes de cualquier ámbito, empezando por el ámbito de la política, pues qué sentido tiene la existencia de un historiador que está obligado a ir al fondo de las cosas. Es decir, al fondo de las cosas es hablar de la colectividad que hace la historia. La historia la hacemos todos, no solamente las élites, como he sabido, pero eso se tiende a olvidarse con ese retorno del positivismo. Por lo tanto, hay influencia directa, hay influencia indirecta que también celebramos. Bueno, falta estudiar esta idea de hablar sobre un nuevo paradigma en América Latina. Fue solicitada por Víctor Nieto, que me dijo que quería que hablara sobre ese tema. Y me di cuenta que faltan investigaciones específicas, es decir, estudiar el nuevo paradigma historiográfico por países, por especialidades a nivel global, tanto sea vía historia-debate como sea por otras vías paralelas o por una recepción, digamos, parcial, como en el caso mexicano, de lo que es historia-debate. Yo quería ofrecer, para el que quiera trabajar en esa dirección, algunos criterios para poder diferenciar en un país, en un área académica, en fin, en el conjunto de América Latina, que no es fácil, que cada historiografía tiene sus peculiaridades, pero teóricamente se puede hacer. ¿Cómo diferenciar lo que es historia tradicional, positivista, contingimental, etcétera, de la nueva historia, es decir, análisis, marxismo, que continúa afortunadamente, en fin, como nutriendo más bien continuidad de historiadores, como nos pasó a todos, que nos formamos en esas corrientes y han continuado pues en esa con ese enfoque exclusivamente, no es poca cosa. Y después los nuevos paradigmas, de historia tradicional, vieja, nueva historia y nuevos paradigmas. Y yo, no es exhaustivo, pero me salieron 5 criterios para distinguir si hay un nuevo paradigma o seguimos con la vieja historia o seguimos con el con todo lo que ha hecho, que fue mucho, análisis del marxismo, pero que en un momento dado pues se agotó. Y esos 5 criterios serían: primero, hay que ver si hay una ciencia con sujeto. Con sujeto, cuando hablamos, nos referimos en el punto primero del manifiesto del año 2001 a un doble sujeto, el sujeto social y el sujeto cognoscente. Aquí estoy hablando del sujeto cognoscente, es decir, el historiador, que es el que en último extremo hace la historia. Cuando vemos pues que hay debate, que hay reflexión, que no es la cosificación de nuestro objeto a la que nos tiene acostumbrada el positivismo clásico, que vuelve sobre todo en jóvenes, que es lo más peligroso para el futuro de nuestra disciplina. Entonces quiere decir que hay nuevo paradigma. Igual, cuando se emplea sistemáticamente, no como divulgación, sino como forma de hacer historia, de hacer historiografía, el ámbito digital, es decir, la historia y la historiografía digital. Hay nuevo paradigma cuando se amplía el objeto de nuestra investigación hasta el presente, lo que nosotros llamamos historia inmediata. También se puede entender con otros nombres, como historia reciente, tiempo presente, historia actual, siempre y cuando responda a este cambio epistemológico de desplazar hasta el propio presente el objeto del historiador, por lo tanto hacer análisis del presente en perspectiva histórica. En ese caso hay nuevo paradigma. Hay nuevo paradigma cuando se hace una historia global, sea una historia mixta que busque, mezclando temas, enfoques y especialidades, pues aproximaciones globales, bien una historia global en el sentido de una historia transnacional, es decir, una historia continental o de regiones geográficas amplias. Ahí hay nuevo paradigma. Y sobre todo, y termino, y es el quinto criterio, cuando se practica un nuevo tipo de compromiso social y ético del historiador, basado en la aportación que puede dar como profesional a los problemas de hoy, y que tenga como por referencia los valores
universales hoy globalizados. Es decir, una de las cosas buenas de la globalización, aparte de Internet y del plurilingüismo y de otras cosas, es esto, ¿no? De que hay un reconocimiento, incluso jurídico, de una serie de valores universales, de paz, de seguridad, de justicia, de igualdad, de identidad, de democracia, que deberían servir de referencia a la historiadora a la hora de hacer historia para no hacer barbaridades, como por ejemplo cuando yo, por parte de la historiografía más conservadora, se dice no se puede juzgar el pasado desde los valores del presente. ¿Cómo? ¿Y no vamos a juzgar el holocausto nazi desde los valores del presente? No, vamos a decir que hay que entender el contexto histórico. ¿Vamos a justificar el holocausto? ¿O vamos a justificar la conquista? ¿Vamos a justificar la Inquisición? No, hay que hacer historia a partir de los valores éticos y que responda a los intereses de la mayoría de la sociedad. No olvidemos que somos la gran mayoría de los que nos dedicamos profesionalmente a la historia, estamos pagados por la sociedad, porque somos funcionarios públicos, trabajamos en universidades públicas y nos debemos y tenemos que devolver nuestro saber a esta sociedad, que es la que sostiene la universidad pública y el oficio de historiador. Bueno, claro, venimos del siglo XX, donde ha habido una experiencia. Por eso que yo creo que hay que ser autocríticos en relación con análisis, con el marxismo, ¿no? Y otros, como la historiografía nacionalista y otros, venimos de una experiencia en la que se hace historia desde una ideología o desde un partido. Bueno, las ideologías de los partidos son imprescindibles en una sociedad y también imprescindibles en una sociedad democrática, pero la escritura de historia tiene que disfrutar de autonomía para que sea seria, ya no digo científica, rigurosa, para que sea seria. Entonces hemos vivido fenómenos más minoritarios de lo que se piensa, pero que han estado ahí, donde el historiador, la correa de transmisión, pues de una ideología, sea de tipo sociopolítico, sea de tipo nacionalista, o sea de lo que fuera, o incluso a veces de un propio partido, haciéndole un mal servicio al propio partido, porque si la historia se tergiversa para que se adapte a una ideología previa, pues la propia ideología que quiere enriquecerse a través de ese proceso de tergiversación, pues empobrece más. Por lo tanto, insisto, es muy importante ver qué podemos aportar a la sociedad como profesionales de la historia y regirnos por los valores universales. En el fondo, parece que es una verdad de perogrullo, porque todas las universidades, sobre todo las universidades públicas, pues tienen sus estatutos, la utilidad social y eso de que tienen que regirse por una ética y cosas de estas. O sea que ya yo no entiendo cómo tenemos que a estas alturas tener que estar defendiendo que el historiador tiene que comprometerse con la sociedad de su tiempo y con la ética. ¿Qué hacemos? ¿Estamos en un laboratorio, encerrados, etcétera? ¿Qué sentido? Y al margen del mundo en el que vivimos, ¿y cómo podemos estudiar con un mínimo de rigor los mundos pasados, sí, pensando así, como personas que no tienen nada que ver con el mundo en el que viven? Claro que tenemos que ver con un mundo que vive, pero nosotros, que pertenecemos a esas ciencias sociales que nacieron de la idea del progreso, tenemos que devolver a la sociedad, en este caso presente, todo nuestro saber, en este caso nuestro saber historiográfico, para que encuentre un camino de progreso para el futuro, es decir, una nueva historia donde mejoremos en vez de empeoremos lo que teníamos anteriormente. Nada más, en resumo, con tres frases. Primero, seguir criticando al positivismo,
sin caer en el posmodernismo. Segundo, valorizar la aportación en gran medida permanente y en otra autocríticamente valorizarla también de la escuela de Annales y el marxismo, y seguir innovando siempre, porque una planta que no se riega se seca, y que no pase eso con nuestra disciplina. Nada más, muchas gracias por vuestra atención, animaros, nos vemos en las redes, viva la América Andina.